domingo de fútbol americano aquí en el Pepe Espinosa, en el Velódromo Olímpico Deportivo, el hogar de los Bulldogs, en donde el día de hoy reciben a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas de U, en la gran final de la categoría infantil Triple A de las infantiles de ONEFA 2024. Estamos en la ceremonia de capitanes previa al encuentro. En la ceremonia de capitanes, donde se ha vuelto un tanto clásico que los equipos manden a todos los integrantes a la ceremonia de capitanes. Claro, hay unos capitanes que están para el volado. Todo el equipo está ahí metido en esta última semana que tendrán estos pequeños en las categorías infantiles antes de dar el salto a las juveniles. Aquí vemos que Puma se reserva. Así que se... ceremonia de capitanes, daremos inicio al encuentro. Los Bulldogs recibiendo la patada de kickoff que van a realizar los tercera oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Los Bulldogs con una optativa por el lado derecho. La defensiva de los Pumas que se cierra muy bien, la tiene que hacer personal el quarterback. Escapa unas 5 yardas, pero alcanza a ser detenido. Y ahí los oficiales sí le están dando la primera oportunidad a los Bulldogs. 3-10 para los de casa. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Colocados en la yarda 32 del campo de los Pumas. Van al aire, el pase pantalla. Está muy bien la defensiva, intercepción. Interceptado. Y aquí en el regreso, los primeros 6 puntos van a ser de los universitarios. El número 88, Santiago Durán, que se escapa 70 yardas para hacer los primeros 6 puntos del encuentro. Vemos el intento de conversión por parte de los Pumas. Parece que tenemos un castigo en la jugada anterior. El touchdown es bueno. Por la muerta nos dice el oficial que el castigo es una invasión de la banca por parte de los Pumas. Se va a aplicar, me parece que en el kickoff. Así es que los Pumas están ganando 6-0. Intento de punto extra por parte de los Pumas. Iñaki Vizcaña a intentar el punto extra. Aquí viene el pateador. Y el punto extra, que es bueno. Los Pumas están ganando 7-0. Vamos a reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas, la cual van a realizar desde la yarda 20 tras el castigo de la invasión de la banca. De nueva cuenta, Iñaki Villicaña a realizar la patada de kickoff. Aquí viene el número 1 con la patada. El tiro y el regreso por parte de los Bulldogs, que tuvieron un buen regreso de kickoff en la anterior. Aquí también tienen un buen regreso, pasando de yarda 40. Los Bulldogs tendrán primera oportunidad. Lista la ofensiva de los Bulldogs, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 37 del campo de los Pumas. Movimiento jugador al cual le entregan, parece, a Jet Sweep por el lado derecho. Le zafan el balón, le zafan el balón, me parece que lo van a recuperar los Bulldogs de nueva cuenta. Ahí en las acciones defensivas, otra vez el número 88, Santiago Durán. Ya están colocados. Segunda y una. La va a ser personal el fullback. Tiene buen bloqueo. Ahí lo alcanzan a jalar.
esto evita que se les pueda escapar. En el tacleo el número 20, Lucas Fernández, que hace muy bien la detención, evita que los Bulldogs lleguen a la primera oportunidad. Vendrá tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Cerca de anotar. Gran ritmo el que están mostrando los Bulldogs. Formaciones sin reunión. Y aquí los Pumas tienen que quemar su primer tiempo fuera. A pensarse bien las cosas. Bola lista. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Los Bulldogs están en la yarda 5. Resbalada por el lado izquierdo. Encuentra espacio el número 22. No, se lo cierra muy bien la defensiva. En el tacleo el número 7 y el número 46. Son Santiago Sánchez y con el número 46 José Luis Moreno. Los Pumas detienen a los Bulldogs. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar para los Bulldogs. Siguen en la yarda 5 los de casa. Va con la poder, encuentra espacio el corredor, se deja ir el número 6 y con el máximo avance dicen los oficiales que no va a llegar a la zona de anotación. Pero se va a quedar en la yarda 1 y es primera y gol. Y aquí están los Bulldogs rápido colocados. Van a venir con la misma. Claro que sí, aquí viene la poder y se mete las diagonales. Este poderoso corredor que le pone los primeros 6 puntos a los Bulldogs. 7 por 6 el score. Veremos el intento de punto extra para los de casa. Intento de punto extra para los Bulldogs. Por avanzar.
yardas por avanzar para los Pumas, yarda 40 de su campo. Al aire, Diego. Le llega el contacto, pero suelta el brazo. El pase es incompleto. Por ahí parecía que había un contacto, pero el oficial no nos anuncia que haya ningún castigo. Así que vendrá segunda oportunidad. Pero sí tuvimos un castigo del otro lado del campo. Es un sujetando a la defensiva. Así que será primera oportunidad para los Pumas. Pumas con primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Diego García en los controles. Falta el pase corto, completo. Allá por el lado derecho, el número 14, Alejandro Elías, encontrando espacio para tener otro primer y 10. Pero se colocan los Pumas, triple del lado izquierdo, primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí el pase que es completo, pero rápidamente llega la defensiva a detener. El pase fue por Patricio Frías, pero la defensiva de los Bulldogs está bien colocada. Van a perder yarda los Pumas, tendrá segunda oportunidad. Tenemos en bola muerta un castigo, una llamada de atención a la banca de los Bulldogs. Por invasión, no se aplica ningún castigo, solo es una llamada de atención. Segunda oportunidad, son 15 por avanzar para los Pumas. Diego García al aire, el pase corto completo. Buena la recepción por parte del número 3, Zaquiel Alvarado. De unas 6 yardas para los Pumas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, son 9 yardas por avanzar para los Pumas. Diego al aire, el pase que es incompleto. Buscaba por allá a Luigi en ese envío, pero no se lo puede llevar, así que vendrá cuarta oportunidad para los Pumas. Cuarta oportunidad, 9 por avanzarse, la van a jugar los Pumas. Diego García tratando de provocar a la defensiva, que no cayó en la provocación. Seguramente los Pumas van a quemar un tiempo fuera. También estaba por acabarse el primer cuarto. A lo mejor están esperando que se acabe el primer cuarto. No. Van a ser castigados los Pumas. Retraso de juego, así es que irán 5 yardas para atrás. Cuarta oportunidad, 14 por avanzar. Bruno Loza con el número 9 a realizar la patada de despeje. La patada de los Pumas. Recepción libre por parte de los Bulldogs. Aquí va a terminar la jugada. Será primera oportunidad para los de casa. Tuvimos un castigo por parte de los Bulldogs en el regreso. Es un bloqueo por la espalda que los va a dejar en su yarda 5. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los de casa. La entrega por el centro. Buscan con esa poder que va a ser bien detenida por la defensiva Puma. Por ahí veíamos al ala defensiva del lado izquierdo, el número 18, Iker Castillo Parra. En labores defensivas vendrá segunda oportunidad para los Pumas. Segunda oportunidad para Bulldogs cuando los oficiales nos anuncian la finalización del primer cuarto. Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro. La ofensiva de los Bulldogs con segunda oportunidad. Son 6 yardas por avanzar. Están en su yarda 9. Y haciendo un ajuste la ofensiva. Resbalada por el lado izquierdo. Buenos bloqueos. Sigue avanzando. Sigue de pie el número 7. Tienen que llegar en el taqueo entre 4 defensivos para poderlo frenar. Primera oportunidad para los Bulldogs. Es primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Yarda 34 de su campo. Brevan, con espacio, voló un pañuelo. Soltó el brazo, el pase, ¿qué es? ¿Qué dicen los oficiales? Es completo. Recordemos que la bola disputada siempre va a ser del ofensivo, a pesar de que el defensivo primero fue el que obtuvo el balón. El defensivo metió bien, perdón, al revés. A pesar de que el defensivo fue el primero que tuvo el balón, el ofensivo fue más habilidoso, se quedó con el ovoide, pero borren
castigo en contra de los Bulldogs. Nos dice el oficial que es un shift ilegal, así es que irán 5 yardas para atrás. Y otra vez la primera oportunidad para los Bulldogs. Ahí buscaban por el lado derecho, pero muy bien el ala defensiva, Iker Castillo, haciendo las labores defensivas, evitando que se escape el corredor. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 14 por avanzar. Penetra la defensiva, logra escaparse el quarterback. Y ahí lo sacan del terreno de juego. Van a perder yardas los Bulldogs. Así que vendrá tercera oportunidad. Por avanzar, los Bulldogs van a ir al aire. Suelta todo el brazo el quarterback, el pase que es completo, que mal, sería un defensivo. Ahí fue el número 3, Ezequiel Alvarado, que no pudo hacer la labor defensiva. El pase es completo para los Bulldogs. Primera oportunidad para los de casa. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Pase corto, completo. Y ahí muy bien. En la labor defensiva es el número 7, Santiago Sánchez, que detiene al corredor en ese pase tipo puzzle en el que había salido el quarterback. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son 11 yardas por avanzar. Cuando empieza a chispear aquí en el Pepe Espinosa, y van con la poder por el centro. El número 6 con ese acarreo que les va a dar unas 12, 13 yardas. Primera oportunidad para los Bulldogs. Tiene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Bulldogs, que ya están tocando la puerta de nueva cuenta. Van con la poder por el lado derecho, se abre la avenida, touchdown por parte de los Bulldogs, que le ponen 6 puntos más al marcador, le dan la vuelta al score. 13-7 ganan los de casa. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Bulldogs. Punto extra, ya que hubo un castigo en la jugada anterior, una invasión de la defensa. Ahora van por la conversión de 2 puntos, los Bulldogs. Van con la poder y se van a meter a las diagonales. 2 puntos para los Bulldogs, ganando 15-7 este encuentro. Empezó a apretar la lluvia aquí en el Pepe Espinosa. Vamos a reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte del conjunto local. La patada es una patada rasa. Ahí con problemas para el fildeo viene el regreso por parte de los Pumas. Le zafaron el balón. Le zafaron el balón. Y es touchdown por parte de los Bulldogs. Touchdown por parte de los de casa, que le ponen 6 puntos más al marcador. No le dan respiro a los Pumas. 21-7 el marcador. Veremos el intento de punto extra. Y ahora sí se suelta el aguacero aquí en el Pepe Espinosa. Viene el intento de punto extra. Hay movimientos en la jugada. Van a ser castigados los Bulldogs con 5 yardas. De nueva cuenta el intento de punto extra, pero ahora 5 yardas más atrás.
que va a salir del terreno de juego. Bueno, los pañuelos, vamos a ver qué decide el conjunto de los Pumas. Deciden empezar donde salió el ovoide. Así es que vendrá la ofensiva de los Pumas con primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire, el pase es completo, pero rápidamente detenido por la defensiva. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar. Aquí vienen los Pumas por tierra, pero se cierra muy bien la defensiva de los Bulldogs. Sacan un buen yardaje los Pumas. Vamos a ver si les alcanza para la primera oportunidad. Ya lo marcó uno de los oficiales, pero todavía no lo hacen oficial. No, parece que va a ser tercera oportunidad y corto para los Pumas. Tercera oportunidad, menos de una yarda por avanzar para los universitarios. La va a ser personal el quarterback. Diego García, que buscaba por el centro. Con el máximo avance va a conseguir la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Pumas. Colocados en la yarda 45 del campo de los Bulldogs. Oficial nos anuncia la pausa de los 2 minutos. Segunda oportunidad, son 12 por avanzar para los Pumas. Van al aire. El pase que es casi interceptado. Penetró muy bien la defensiva de los Bulldogs. Casi se llevan el balón. Vendrá tercera oportunidad para los Pumas. Tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar. La va a hacer personal Diego García, pero no va a ir a ningún lado. Es cuarta oportunidad para los Pumas. Cuarta oportunidad para los Pumas. Van a despejar. La patada de despeje. Es una buena patada. Y ahí no le alcanzan los Pumas, así es que será touchback. Pero tenemos un pañuelo en la jugada. Veremos de qué se trata el castigo. Es una invasión de la defensa. Bueno, quién sabe qué quiso decir el oficial. Pero bueno, esto es back, así que será primera y 10 para los Bulldogs. Desde la yarda 20 empezará la ofensiva de los Bulldogs. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Resta muy poco de este segundo cuarto. Con el pase corto, completo, tiene espacio el corredor, y el número 22 lo alcanzan a sacar del terreno de juego. Primera oportunidad para los Bulldogs. Primera y 10 para los Bulldogs, yarda 36 de su campo. Viene con una formación de doble gemelo. Suelta el brazo el quarterback. El pase es incompleto, lo tenía solo el receptor, le pegó en las manos. Y aparte tenemos un castigo, es una invasión de la defensa. Así es que van a ser castigados los Pumas con 5 yardas. Primera y 5 para los Bulldogs. Viene el pase pantalla, completo. Hay un número 22 que buscaba bloqueos, pero no los hay. Detiene muy bien la defensiva de los Pumas. Tiempo fuera para los Bulldogs. Segunda oportunidad, son 3 yardas por avanzar para los Bulldogs. Suelta todo el brazo el quarterback, el pase es...
7 sobre los Pumas. Todo listo para que iniciemos el tercer cuarto de este encuentro. Patada de kickoff por parte de los Bulldogs. Aquí viene la patada de salida. Los Bulldogs están ganando 22-7. Aquí el balón que va a entrar a las diagonales. Touchback. Así es que los Pumas empezarán desde su yarda 25. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Pumas. Yarda 25 de su campo. Diego García en los controles. Entrega para el corredor, que no va a conseguir nada. Ahí lo intentó Luigi Hernández, pero no consiguió más que una yarda. La segunda oportunidad para los Pumas. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Otra vez van por tierra los Pumas, pero los Bulldogs no permiten absolutamente nada. Buscaba otra vez Luigi un espacio que no se le da. Van a perder media yarda los Pumas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 9.5 por avanzar. Al aire los Pumas. Diego García ahí con el pase. Y es completo y con el máximo avance. Los Pumas tendrán primera oportunidad. Ahí en la recepción tuvimos a Sartiel Alvarado. Primera oportunidad para los Pumas. Tenemos un castigo en bola muerta. Yardas, hay un tiempo por un jugador lesionado. Pumas viene con su tercera oportunidad, son 2 yardas por avanzar. Y Diego García, que la buscaba hacer personal. No, no era Diego García, era Luigi Hernández. Pero va a ser bien detenido, será cuarta oportunidad para los Pumas. Cuarta oportunidad para los Pumas, son 2 yardas por avanzar. Se la van a jugar los universitarios, no les queda de otra. Es la gran final, están cayendo 22-7. Van por tierra con Luigi, que va a conseguir esas 2 yardas. Primera oportunidad para los Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Pumas. Diego García va a ir al aire. Venta el brazo, el pase que es incompleto, pero hay un evidente castigo de interferencia de pase. Así que van a ser castigados los Bulldogs. Será primera oportunidad para los Pumas. Fueron 15 yardas más para los Pumas, que tendrán primera oportunidad ya dentro de la yarda 20 del campo de los Bulldogs. Diego García, la entrega para su corredor, Luigi, que busca por el lado derecho, se zafa de un tacleo, sigue avanzando, lo van a sacar tras unas 5 o 6 yardas, vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 5 por avanzar. Pumas que saltan con 2 receptores del lado izquierdo, ahí la va a hacer personal Diego. Sigue moviendo las piernas. Y a base de fuerza, me parece que va a sacar unas 4 yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, es 1 yarda por avanzar para los Pumas. Movimiento en la jugada.
ser personal. Diego García se va a meter a las diagonales. Touchdown por parte de los Pumas, que le ponen 6 puntos más a su marcador. 22-13, siguen ganando los Bulldogs. Pero los Pumas acechan a los Bulldogs, dando la remontada. Intento de punto extra por parte de los Pumas, por conducto de Iñaki Villicaña. El centro es muy alto. Ahí la alcanza a recuperar este Iñaki, pero la conversión va a ser mala. 22-13, están ganando los Bulldogs. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los Pumas. Iñaki para realizar la patada. El fin de hoy, el regreso por parte de los Bulldogs. Hay buenos bloqueos. Es un buen regreso. Y aquí lo alcanzan a detener. Rebota el número 18. Y a pesar de que salió volando, logró su cometido, detener al número 8 de los Bulldogs. Será primera oportunidad para los locales, pero tenemos un pañuelo en la jugada. Seguramente va a ser un bloqueo ilegal por parte de los Bulldogs. Del punto del foul irán 10 yardas para atrás, así es que borran ese gran regreso. Y será primera oportunidad para los Bulldogs. Me parece que desde su yarda 20. Viene la primera oportunidad para los Bulldogs. El castigo fue un foul personal por parte de los Bulldogs. Ahí tenemos un castigo en la jugada. Por la zona aparece o formación ilegal o invasión de la defensa. Aquí ya detenido el corredor, que hizo buen corte hacia adentro para sacar más yardas. Vamos a ver de qué se trata el castigo. De la defensa, así es que van a ser 5 yardas para los Bulldogs. Primera y 5 para los Bulldogs. Van con el acarreo por el centro, rápidamente detenido por la defensiva. Un par de yardas de ganancia, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 2 yardas por avanzar para los Bulldogs. Van otra vez con la poder. Muy fuerte la ofensiva de los Bulldogs. Ahí con el máximo avance van a conseguir la primera oportunidad. Viene la primera oportunidad para los Bulldogs. 10 yardas por avanzar. Movimiento del jugador ahí. El pase que es desviado por la defensiva. Acciones el número 8, Luis Axel Ruiz, tendrá segunda oportunidad para los Bulldogs. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Tienen los Bulldogs con la optativa por el lado derecho, pero bien la defensiva deteniendo. Otra vez el número 8 en las acciones, Luis Axel Ruiz. Con esta jugada nos anuncia a los oficiales que termina el tercer cuarto. Dimos mala señal, no se ha terminado el tercer cuarto. Los Bulldogs con su tercera oportunidad. Van a ir al aire, se le acaba el tiempo al quarterback. Y va a ser detenido. Cuarta oportunidad para los de casa. Cuarta oportunidad. Son 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Tendrán que entregar el ovoide. Viene la patada de despeje. El primer regreso por parte de los Pumas. Buscando ahí en el regreso. Hacia el centro. Ahí van a ser detenidos los Pumas. Ya voló un pañuelo. Parece que va a ser un foul personal por parte
de los Bulldogs. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Lo hicimos por la reacción que tuvo la tribuna de los Pumas. Hay dos pañuelos. Será primera oportunidad para los Pumas. Tenemos los castigos en bola muerta. Foul personal por parte de los Bulldogs. Primera oportunidad para los Pumas. Pumas saltan al terreno de juego con primera oportunidad y yardas por avanzar. Tras el castigo están en la yarda 35 del campo del Bulldog. Diego García, que se mete en problemas, sale por piernas, consigue unas cuantas yarditas y ahora sí, finaliza el tercer cuarto. 22-13 está ganando los Bulldogs. Inicio del cuarto cuarto, la ofensiva de los Pumas con segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar, están en la yarda 32 del campo de los Bulldogs. Importantísimo que saquen puntos en esta serie ofensiva si no quieren que se les escape la final. 22-13 están cayendo los auriazules sobre los hoy locales Bulldogs de Valbuena. Segunda y 6. Movimiento el número 14 de los Pumas. Diego García en los controles. Va a ir al aire. Suelta el brazo. El pase es completo. Y aquí viene el número 14. Con ese avance es Alejandro Elías, que va a dejar a los Pumas con primera y gol. Será primera y gol para los Pumas en la yarda 5. La formación por ahí los Pumas, pañuelo en la jugada, me parece que van a ser castigados los Bulldogs. Sí, invasión de la banca de los Bulldogs. Ya les habían llamado la atención, así es que se va a aplicar la mitad de la distancia. Primera y gol para los Pumas. Primera y gol para los Pumas, yarda 2.5. Diego García, que la va a hacer personal, sigue los bloqueos y se va a quedar cerca, se va a quedar en la yarda 1. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y gol para los Pumas, yarda 1. La carró por el centro, en donde van a perder yardas los Pumas. Se cierra muy bien la defensiva de los Bulldogs. Ahí buscaba Luigi Hernández, pero la defensiva, la línea defensiva de los Bulldogs, que hoy se ha comportado a la altura, no logra dejar que penetre la ofensiva de los Pumas. Tendrá tercera y gol, tiempo fuera por parte de los universitarios. Tercera y gol para los Pumas en la yarda 3. Formación con 3 corredores por parte de los Pumas. Ahí trataba de salir el quarterback, pero penetra la defensa. Es una gran jugada por parte de la defensiva de los Bulldogs. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para los Pumas. Van a buscar el gol de campo. Recordar que en el intento de punto extra habían volado el centro. Ahí otra vez fue un mal centro. Y la patada, que es mala. Los Pumas se van sin puntos en esta serie ofensiva. Bulldogs están ganando todavía 22-13. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Van por tierra. El corredor que se deja ir y a base de poder va a sacar 11 yardas. Primera oportunidad para los Bulldogs. Primera y 10 para los Bulldogs. Van con el acarreo por el lado derecho. Rápidamente detenidos, 4 yardas de ganancia. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar para los Bulldogs. Resbalada por el lado izquierdo. Busca los bloqueos. Ahí sigue jalando las piernas. Detiene muy bien la defensiva de los Pumas. Tercera oportunidad. Quedan unos jugadores lesionados.
Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar para los Bulldogs. Va con el acarreo con el fullback y ahí tiene las yardas que le hacían falta y un tanto más. Primera oportunidad para los Bulldogs. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Bulldogs. Van otra vez por el centro, ya bajándole al reloj los Bulldogs. Saben que tienen la ventaja en el marcador y el tiempo de su lado. Otra segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 11 por avanzar. Aquí van con el acarreo por el lado derecho. Deja el corredor y saca un buen yardaje. Va a sacar unas 8 o 9 yardas. La tercera oportunidad para los Bulldogs. Nos empieza a llover otra vez aquí en el Pepe Espinosa. Viene tercera oportunidad. Son 3 yardas por avanzar para los Bulldogs. Aquí van por el centro con el fullback. Y con el máximo avance, los Bulldogs tendrán de nueva cuenta primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Bulldogs. Van con el acarreo por el lado derecho. Es un buen avance otra vez por parte de los Bulldogs. Tendrá segunda oportunidad para los de casa. 10 yardas sacaron los Bulldogs en esa jugada. Primera y 10. Van otra vez con el acarreo. Se cierra la defensiva. Aún así van a lograr sacar un par de yardas los Bulldogs. Tendrá segunda oportunidad. Silbatazo de los oficiales. Nos anuncian que sobran 2 minutos de juego en esta gran final. Segunda y 4 para los Bulldogs y consiguen el 1 y 10. Prácticamente esto se estaría acabando. Ahí detiene muy bien la defensiva. La tercera oportunidad para los Bulldogs. Tercera oportunidad. Son 3 yardas por avanzar. Los Pumas solamente tienen un tiempo fuera. Quemaron 2 en esa zona roja donde no pudieron sacar puntos. Y aquí el acarreo se les va a escapar hasta las diagonales. ¡Touchdown! Los Bulldogs van a ser campeones de este infantil triple A. Le ponen 6 puntos más al marcador. Con esto llegan a 28. Veremos el intento de punto extra. Viene el intento de punto extra por parte de los Bulldogs. Se van a jugar la conversión. El pase que es completo, la conversión es buena. 2 puntos más para los Bulldogs. Con esto llegan a 30 puntos en el score. Veremos la patada de kickoff por parte de los de casa. Castigo en la jugada anterior. Se va a repetir el intento de punto extra. Ahora van por la patada los Bulldogs. Mal centro. Sacan la jugada. Aquí van con el pase que es incompleto. La conversión es mala. 28-13 se queda el marcador. Reanudar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Bulldogs. Una patada rasa. El regreso por parte de los Pumas. Es primera oportunidad para los Pumas. Aquí busca Diego García hacer la jugada, pero es detenido por la defensiva de los Bulldogs. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los Pumas. Son 13 yardas por avanzar. Ahí Diego con el envío. El pase que es incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad para los Pumas. Van al aire. Pase que es incompleto, casi interceptado.
Cuarta oportunidad para los Pumas. El pase que es completo. Y aquí busca espacio Luis Hernández. Sigue avanzando y ahí va a ser detenido. Primera oportunidad y con esa jugada finaliza el encuentro aquí en el Pepe Espinosa. En Balbuena, los Bulldogs de Balbuena ganan 28 a 13 sobre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Final de la categoría Triple A finaliza con los Bulldogs campeones. Y es todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Play Pro. Nos vemos hasta la próxima.